tal mis amigos pitajayeros? Bienvenidos a un vídeo más. Hoy estamos en el tremendo calor acá en la costa peruana. Estamos en Lima, hace un calor pero terrible. Así que vamos a hacer el video rápido. Hoy vamos a hablar de esta nueva variedad en producción ya. Y estamos hablando de la doble color. Nos han dicho que es una variedad muy buena, dulce. Así que hoy vamos a ver las características principales de esta variedad. Vemos entonces primero las características del esqueje, ¿no? Es un esqueje con pocas espinas, casi nada. Ahí está, es un esqueje delgado, no son tan gruesos. Su desarrollo es bueno, miren por acá. Ahí está llena de espinas, perdón, de raíces adventicias, raíces secundarias. Y es que acá tenemos en alta densidad diferentes variedades. Ahí está entonces el esqueje de la doble color. Un esqueje que presenta pequeñas espinas, muy pequeñas, incluso menos que el American Beauty. Y acá vemos el fruto entonces. Acá están las características del fruto. Miren, un fruto de buen tamaño. Ya está listo para cosechar y hoy vamos a ver pues cuánto de dulzor tiene esta fruta de la doble color. Miren por acá este hermoso fruto, es un fruto de buen tamaño, vamos a pesarlo ahora, pero primero vamos a ver sus características. Brácteas verdes, bien verdes, con una pequeña espina en forma de espina al final, de color negro. Miren, esta ya está bien madura. Ya está como 10 días madura en la planta. Y ahí vemos entonces la forma y las características externas de la fruta de esta llamada doble color procedente de Colombia. Por ahí nos pasó un amigo. Entonces, ¿por qué se llama doble color? Miren, no sé si se logra ver por acá. Es un poco más claro. Y por acá es un poco más oscuro. Eso se puede ver cuando la fruta recién está madurando, cambiando los colores. Pero ahora ya está prácticamente casi todo uniforme. Vemos las brácteas bien largas, pero son fáciles de manipular. Es decir, que no son gruesas, no se rompen. Esa es su característica entonces de esta variedad doble color. Pesamos entonces la fruta. Miren, tiene más de medio kilo, 558 gramos la doble color. Vamos a partirlo. Miren esta belleza de pulpa. Es una pulpa rojo intenso, súper intenso. La cáscara no es tan delgada, es gruesa. Ahí vemos las características entonces de la pulpa. Vamos ahora a medir los grados Brix. Tenemos acá ya entonces el jugo. Y ahora vamos a ver cuánto de dulzor tiene. Miren por acá, 20 grados Brix. Buenazo, para la doble color. Tal como nos lo habían dicho, es una variedad dulce. Perfecto, 20 grados Brix, variedad doble color, variedad colombiana, primera fruta en el Perú. Vamos a degustar entonces la doble color. Miren por acá ese color tan bonito, color intenso. Vamos a probarlo. Vemos por acá otro panorama entonces de la doble color. Y nada, es una variedad dulce, así que para todos los que les gusta el dulzor, esta es una de las indicadas. Bueno, vamos a culminar ya este vídeo, así que para todos los interesados en adquirir esta y otras variedades que estamos mostrando en los videos, pueden escribirnos, ya saben, hacemos envíos a todo el Perú. Y bueno, estas son variedades de colección. ¿Por qué llamamos de colección? Pues porque solamente tenemos una o dos plantas, ¿no? Si tuviéramos en cantidad, obviamente, pues vale la pena sembrar a gran escala. Pero por el momento solo se queda en la colección. Hay que seguir propagando más a esta variedad y otras muy buenas variedades también que hemos visto y también están por venir. Bueno, yo me despido.
Y conmigo será hasta un próximo vídeo. Hasta pronto.